A través de la Policía del Chaco, dependiente de la Dirección General de Policía Caminero, obviamente, arrancamos los operativos a partir del jueves, que empezó Jueves Santo, en todas las rutas provinciales y nacionales de la provincia del Chaco. Hubo resultados positivos en lo que sea secuestro de automóviles, ya sea en el Puente General Belgrano y en la Ruta 11 en el kilómetro 1041. Se procedió en ese momento al secuestro de dos automóviles que tenían pedido de secuestro activo. Uh-huh. Además, también se procedió al secuestro de tres motocicletas que también solicitaban pedido de secuestro activo. Uh-huh. Héctor, también se estuvo llevando a cabo un operativo que lo estuvimos anunciando, de hecho, el inicio de la semana pasada, que tiene que ver con un controles durante el fin de semana, que era alcoholemia cero, durante las 24 horas, ¿es verdad? Si bien los operativos de alcoholemia se vienen desarrollando diariamente, ese operativo se lleva a cabo tanto en puestos fijos como en puestos móviles las 24 horas de alcoholemia cero. Este fin de semana se intensificó el operativo teniendo en cuenta el flujo vehicular que tenían por la que se generaron en las distintas rutas, tanto provinciales como nacionales. El resultado fue altamente positivo en lo que conlleva a la siniestralidad que hubo el fin de semana. Se registraron tres siniestros leves y uno de carácter fatal, que para lo que demanda el flujo vehicular que hubo el fin de semana fue favorable. ¿Y cómo respondió Sergio el conductor a la hora de encontrarse con estos operativos? Reiteramos, ¿no? Fueron las 24 horas, pero queremos conocer cómo es que el común denominador que se encuentra en la hora de transitar en las rutas, ¿hay conciencia o se sorprendieron con los controles? Bueno, generalmente los controles obviamente son las 24 horas del día. La gente quizás porque salió rápido por el tema de vacacionar, por ahí se olvidan algunas documentaciones que son exigibles a la hora de conducir. Pero dentro de todo no hubo tantas actas de infracciones varias. Los conductores tuvieron dentro de todo bastante bien con las documentaciones, ¿no? Que fueron muchas actas de infracciones que se hicieron durante este fin de semana. ¿Y cuáles son la documentación que generalmente se encuentran con que no tienen los conductores? Y es considerable recomendarle cuáles son las documentaciones que tienen que tener como siempre. La licencia de conducir, DNI, seguro al día. La revisión técnica, por sobre todo, es algo que por ahí lo fundamental sería el tema de la revisión técnica, porque es lo que habilita al vehículo para la correcta circulación. ¿Las patentes? Las chapas patentes y el pago de la patente. Bien, y en cuanto así también lo que se recomienda es el uso de baliza, claro. y el de matafuego, que son elementos exigibles que muchas veces se saca de un apuro que puede surgir en cualquier parte de la ruta. Los controles, en estos controles se estuvieron revisando bien las balizas y los elementos de seguridad se estuvieron solicitando también, ¿verdad? Exactamente. Aparte de los controles que se hacen por ruta, también Policía Caminera hace controles en el casco urbano de la ciudad. Hacemos operativo en conjunto con demás comisarías de la zona metropolitana, que se viene realizando tanto en el turno mañana como en el turno tarde y noche. Así que no es solo ruta caminera, sino que también aportamos seguridad en lo que sea el casco urbano de la ciudad de Resistencia. ¿Y con qué se encontraron durante este fin de semana? ¿Muchos conductores fuera de la provincia o el flujo mayor fue de chaqueños? Como bien se sabe, nosotros tenemos una de las rutas más importantes del país, que es la 16, que es el corredor bioceánico. Claro. Es donde la mayor afluencia de vehículos circulan por esa ruta. Como le dijimos, dentro de los operativos que se enmarcaron tanto
en el área metropolitana como en el interior de la provincia, fueron resultados altamente positivos. Uh-huh. Me interesa saber también cómo se encontraron con los vehículos. Sí, ya hablamos de la documentación, de los elementos que tienen que llevar, pero en cuanto a los elementos propios del vehículo, supongamos, como decían, las luces, todas las luces completas, no solamente, porque hay varios vehículos que también hemos visto que circulan sin una luz o sin las luces de los frenos y demás. Bueno, diariamente es el control rutinario que hace Policía Caminera, la exigencia de la luz baja al momento de circular, que es lo que ayuda y contribuye todo a lo que es la seguridad vial, evitar todo tipo de siniestralidad y otro tipo de inconvenientes que puedan surgir sobre ruta. En cuanto al impacto, nosotros lo conversamos un poquito fuera de cámara, a lo que tiene que ver con los radares que están ubicados en distintos puntos de la provincia. Mi consulta es más el impacto que ha tenido en los conductores, en los conductores que llegan hasta los ciertos puntos y se visibilizan bien estos radares, estos equipos. ¿Están generando buenos resultados? ¿Con qué se están encontrando? Y eso evidencia la disminución también en tema de siniestralidad, que hay diferencias positivas del año pasado. Tengamos en cuenta que los radares, la implementación de estos equipos hace a que el conductor se cuide y disminuya su velocidad al circular. Hay que tener siempre presente los límites de velocidad de lo que es acceso de ciudades. Y sobre todo los radares, la mayoría, esto ya a nivel nacional, están implementados casi siempre en los cascos urbanos de lo que comprende la ruta por donde uno circula. Claro, Sergio, entonces, ¿considerás que en lo que va en el registro de estos meses, podríamos decir que tenemos una cifra de siniestralidad positiva en comparación a otros años? Sí, muy positiva lo que se está... lo que se vivió el año 2020. Es muy buena la implementación de los radares, como vos lo mencionabas, a los fines de evitar obviamente el siniestro vial, que es lo que nosotros como la Dirección General nos ocupamos, que es disminuir la siniestralidad vial de las rutas. Bueno, y lo mencionaba y lo dejaban bien en claro, no solamente son los operativos en rutas, sino también los que están dentro de la ciudad, de los cascos urbanos, de los controles que se hacen en la ciudad, que se trabajan en conjunto con municipios. ¿Cuáles son las faltas que más se están encontrando? Y lo que es de acta de infracción es variado. A veces por ahí uno no se da cuenta, pero la licencia de conducir la tiene vencida, ¿entiendes? Por ahí, o muchas veces le falta algo, el certificado del RTO, que ahí son... Por ahí hay documentaciones que en el apuro que uno sale se olvida y... En muchas veces no solo se hace un multa, sino también se hace una concientización, que es a lo que llevamos. Digamos, nosotros el trabajo como policía caminera es tratar de evitar la siniestralidad vial. Y eso lo estamos llevando a cabo a través de distintos tipos de concientización, tanto en los puestos fijos como en puestos móviles, como también nosotros tenemos lo que es la división capacitación y seguridad vial, que es la que se encarga de ir a hacer tantos charlas, escuelas, jardines y escuelas secundarias, escuelas primarias y secundarias. Digamos, lo que se trata a través de la policía caminera no es implementar un operativo sancionatorio de que todo vaya a terminar en una multa, perdón. Se trata también de generar una concientización vial. Hay cosas que por infracciones que se puede subsanar en el momento, digamos, del control. Por ejemplo, la utilización, hay veces que un conductor se puede llegar a distraer y no lleva la luz prendida, claro, la luz baja, que es una de las exigencias, pero para tratar de concientizar y tener una relación conductor-operador vial, se trata de todo lo que contribuya a mejorar lo que sería la seguridad vial. Y además, me imagino, ¿no? Cosas elementales como, ¿no?, el uso del cinturón a la hora de conducir,
Bueno, en lo que es automóviles, pero los cascos para los motovehículos y demás, son algunas de las de los que está incluido la parte de crear conciencia, ¿verdad? Exacto. Y es lo que también se está observando mucho. Hablábamos de lo que se implementó, lo mencionamos al inicio de la semana pasada, se implementó estos controles 24 horas de alcoholemia. Fueron resultados, como lo decían, un resultado positivo. Por los resultados que se arrojaron una disminución de los siniestros viales en las rutas. ¿Consideran que con estos indicadores se podría analizar una implementación más extendida, al menos en horario o hacer un control de la alcoholemia ya constante? Como le veníamos diciendo, nosotros, este operativo únicamente no se desarrolló por Semana Santa. Nosotros diariamente tenemos los controles de alcoholemia, son las 24 horas, la alcoholemia cero las 24 horas, tanto móviles como fijos. Si bien ahora se intensifica, ¿por qué? Por el flujo vehicular, pero el control es diario, tanto de noche como de día, el control en los puestos camineros es exhaustivo en ese tema. Y los oficiales, las personas que están encargadas de los operativos, ¿lo hacen de una manera, ¿cómo sería?, aleatoria al conductor o con algunos indicios que el conductor necesita solamente un control de alcoholemia? La policía caminera cuenta con dispositivos para tal situación. Primeramente, lo que se maneja, el personal que está sobre ruta tiene un dispositivo que se llama alómetro. El alómetro es lo que te indica la presencia de alcohol. Es decir, yo operador vial, parado sobre ruta, se le hace soplar ese dispositivo al conductor y donde te marca, ahí ya te marca la posible existencia de alcohol. Y después ahí, cuando al registrarse esa situación, se hace estacionar al costado al conductor y se hace un examen con alcoholímetro, que ese sería el equipo de precisión, donde ahí te dicta si tiene graduación o no de alcohol en sangre. La cantidad de graduación que tiene el conductor. La precisión se la da exacta. Excelente. Primero tenemos uno que trabajamos en el campo, digamos en el terreno, donde te indicaría la posible existencia de alcohol en sangre. Se le estaciona al costado en un lugar seguro, donde ahí se le practica el examen de precisión. Bien, y mi consulta era, en cuanto al, supongamos que hay muchos vehículos circulando en la ruta, se encuentra el operativo que se está realizando en ese punto preciso, son muchos vehículos, yo quisiera saber, ¿es en forma aleatoria que se procede a ese control con el primer elemento, ¿no?, el que detecta la precisión? ¿O a todos los vehículos que están ahí se les realiza ese control? Claro, a la mayoría se le realiza. Obviamente hay que tener en cuenta que cuando, por ejemplo, si a un conductor le salta la graduación, hay que hacer ese tipo de procedimiento y si algunos vehículos van a pasar, no se le va a hacer a la totalidad de los automóviles por ese procedimiento nomás. Claro. Pero generalmente sí, es con el alómetro a cada vehículo. Bien. Y además me imagino, ¿no?, por eso le decía, me imagino que también el mismo personal de la primera se da cuenta cuando con la actitud del conductor. Claro, sí. Eso también el operador vial ya tiene conocimiento del tema.